Viste que antes enseñábamos, bueno, vos nos has visto, era como un pizarrón, era como que uno Exacto. estaba como maestro ciruela adelante, explicaba. Bueno, eso ya no sirve más. Ahora es todo como muy interactivo, es a través de un mapa de conversación o a través de una situación, digamos, problemática, qué te interesa a vos, qué le interesa al otro, y juntar personas que tengan la misma movilización o que sean todos pacientes nuevos, que los tenés que educar a todos juntos. Entonces, uno arma los talleres de acuerdo a las necesidades. Por eso, ante esto, actualmente lo que hay que hacer es, soy nuevo, necesito un taller de diabetes, simplemente anotarse. Y después uno coordina qué charla se les va a dar a determinadas personas de acuerdo al perfil que tenga esa gente. No se usa más lo que usábamos antes, la clase, no se usa más. Que eran tan lindas, por otra parte, eran bárbaras. Me acuerdo yo compartir algunas acá con vos o en otros lugares, eran, o sea, no digo entretenidas, pero súper educativas, ¿no? Lo que pasa es que hay que hacerlo todo más práctico. Y uno, digamos, uno puede escuchar una teoría, puede escuchar alguien que te dice algo, que te explica, pero cuando vos eso que escuchaste no lo llevas a la práctica, no sabés si aprendiste o no. Y acá lo que hay que hacer es aprender. O sea, yo te puedo enseñar cómo ponerte la insulina o cómo tomar el medicamento, pero hasta que vos no te la pones y no ves si esa insulina te sirvió o no te sirvió de acuerdo al monitoreo, entonces cambiaste la comida o empezaste a invertir algún tipo de alimento, o ponerlo antes o ponerlo después, hasta que vos no entendés esa problemática, no resulta un aprendizaje. El aprendizaje es cuando uno pone en práctica lo que escuchó, perdón, o lo que leyó. Eso es aprender. Y acá hay que aprender. No se trata de ser un buen maestro o un buen teórico. Se trata de ser práctico. Y también uno recordaba épocas pasadas, ¿no? Donde tenía que venir una vez por mes, cada 15 días, a verte a vos, a ver cómo estoy de la diabetes, y hoy vas en el auto y te la podés controlar, ¿no? O Sí, sea, ahora ¿cómo andan ha los ido cambiando? celulares. Andar con los Claro. celulares. Sí. No me hables que me tengo que comprar un celular nuevo al respecto, porque todo va a ser a través de los celulares. Vamos a controlar tanto el médico como el paciente a través del celular, las bombas, el conteo. O sea, mira, hasta ahora uno hace el conteo de acuerdo a un aprendizaje. Por ejemplo, yo sé, si me voy a comer una unidad, una empanada, son 15 gramos de hidrato de carbono que yo voy a consumir. O sea que para esa empanada me tengo que poner una unidad de insulina. Pero no se tenía en cuenta hasta el momento ni las grasas ni las proteínas. Bueno, parece ser que esto influye tanto que hay que calcularlas también. Entonces, para aprender a calcular todo esto, es tan complejo que se hace a través de fórmulas. Y la fórmula es más fácil sacarla del celular, que todos tienen, que ponerte a sacar la cuentita. Entonces, también tenemos que aprender todos eso, médicos y pacientes, porque es así. Vamos. El rol del médico ahora es el de darle herramientas, de darle todos los conocimientos que vos tenés y todas las herramientas que vos como médico tenés. Hacerlo lo más accesible para que el paciente las aplique. Ahora, si el paciente se te reniega y no las aplica y no quiere, estamos en el horno los dos. O sea, la cuestión es hacer la cosa fácil, práctica, accesible, como para que el tratamiento no te quite calidad de vida, no te jorobe, no te canse. Es fundamental. El tratamiento tiene que ser cómodo. Y la diabetes tiene esa posibilidad. Así que yo soy, ¿cómo decirte?, una eterna luchadora de lo práctico, de lo accesible y de lo simple. Pero eso lleva tiempo. Y viste que todo el mundo está como acelerado y apurado por lograr las cosas ya. Y por ahí no es la idea lograrla ya. Hoy vamos a aprender tal cosa y vamos a lograr, cuando lo entiendas, lo aprendas y lo apliques, vamos a poder dar otro paso. Y es así. Entonces, después se ven los resultados. Cuando los análisis vienen bien, cuando la persona está cómoda, cuando se puede ir de viaje solo donde quiera, sin nadie que le esté contando, nadie que le esté aplicando, nadie, libre. Eso es lo que importa, que la gente esté cómoda y que el tratamiento sea simple.